Hay un chévere yo aquí, así es aquí que se llama. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Cuál es están entrando. Mira, madre. Hi Camila, good afternoon. Sí. Hello. Camila, vamos a dejar que entren más niños para iniciar, ¿vale? Yo ya estoy aquí, vamos a esperar que entren más niños, que empezamos a las 4, ¿listo?
Good morning, teacher. Danos una pista. Luisa is asking if it's a fruit, if it's a vegetable, if it's a biscuit. Danos una pista. ¿Cómo cuál te la puedo dar? I don't know. Tell us. Yellow with red. Apple. It's a pineapple. Es como la manzana, pero es amarillo. Okay. And it's yellow and it's red. A peach. A peach. A strawberry. A strawberry. Fernanda. Apple. ¿Qué es, Fernanda? Apple. What is el micrófono? What is it, Fernanda? Durazno, teacher. ¿Y cómo se dice durazno en inglés? Para mí. ¿Quién se va preparando? ¿Quién tiene otra? Peach. No, teacher. Ok, ¿quién es yo? Vamos a ver. Laura Camila. Laura Camila. Dale, Laura Camila, y luego Luisa, que está, que se habla. A ver, Laura Camila. Profe, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? ¿A quién le dejo compartir? ¿A Laura Camila? A Laura Camila. ¿Listo? Tengo una pregunta. Yes, tell me. ¿Se pueden hacer varias? Yes, if you have many. You voy a hacer la de los animales. Voy a hacer una de animales. Listo, Laura Camila. Wait a second. Okay, Laura Camila, ya tienes permiso. Compártenos. Ay, después de Laura, que la haga Sandra, que ya me había pedido la palabra hace rato. Chinitos, ¿por qué con el traductor si eso lo pueden hacer ustedes solos? It is black, dila tú, Laura Camila. Laura? It's black and white, but like a lemon and should like sugar. Es blanco, it is black and white. Bitter like a lemon and sweet like a sugar. Oh my God. No, teacher. Y dice que es blanco y negro, amargo con como un limón y dulce como el azúcar. Pero sí es amargo. I don't know. Pensemos. Y la próxima vez sin traductor, chiquitines. I don't know. Think about it. Pero a no ver. What is a fruit, a candy? Give us a clue. Danos una pista. Give us a clue. ¿Bretaña? It's a candy. It's a candy. Or... gaseosa. Camila, danos una clave. Una pista. Es la Coca-Cola. No, no es la Coca-Cola. It's not Coca-Cola. Es una gaseosa. Macarrones. Espérame, me ingenio cómo darles esa pista, Verónica. Mientras tanto se va preparando Samuel y después de Samuel, Luisa. Dinos entonces, Laura, because we don't know. ¿Qué era, Luisa? Digo, Laura. What was it, Laura? Teacher, la pista. ¿Les doy la pista? Sí, bueno, danos la pista. It's a feeling. It's a feeling. Okay, you know what it's a feeling? Sad,
happy, no me gusta excited, anxious. Yes, it's no, a teacher, porque si digo qué tipo de sentimiento les doy literalmente yeah, la respuesta. Ya, yeah, no, I am explaining. Yo quiero decir una adivinanza. Vale, Lenis, danos un segundo. Entonces van en su orden. Samuel, Luisa y Lenis, ¿ok? Vas después de Luisa. ¿Qué sentimiento es? ¿Es el amor? Love. Yes. Good, aplausos para mí. Ok, let's listen to Samuel. Samuel, where are you? It is wrong with pineapple chunks. Pineapple. It's round. ¿Qué más? It's round and what else? It's round with pineapple chunks. Pineapple chops. Chunks. I don't know. It's round with pineapple. Pineapple. You know what is pineapple? Piña. Chicos, piña. It's round with pineapples. I don't know. Con pineapples, ¿qué? Apple. It's an apple. No. No. Samuel, ¿qué es? Una pizza. Okay. Okay, it's a pizza, Hawaiian pizza. With pineapple chops, pedazos, chops. Okay, slices. Okay, excellent. Let's listen to Luisa y se prepara Lenis. Luisa, dinos la tuya. Teacher, yo tengo dos, son corticas. Okay. Okay, la primera es, I am the king of the jungle. I am yellow and I have brown mane. Oh, I know that one. The king of the jungle. Who's the king of the jungle? King, you know what it's a king? The lion. The lion, oh, excellent. Very good. Yes. And excellent. And the other is the king of the fruits. It's the king of the fruits. I know. It has crown as well. Tiene crown. It's a fruit that has crown. ¿Cuál fruit has crown? La piña. ¿En inglés? Pineapple. Excellent. Very good. Good. Excellent. Thank you, Luisa. Let's listen to Lenis. Lenis. Warm gastric working canal wide. Again. Y es que tienes mucho ruido. No te escuchamos casi. Otra vez, dila. No te escuchamos. Abre el micrófono. Ahí. Warm gastric with which king can now walk. You write it down. ¿La puedes escribir? Lenis, can you write it down, please? ¿Puedes escribirla? Es que tienes mucho ruido atrás y no te escuchamos. Thank you. Mientras Lenis la escribe, escuchemos a Laura Sofía. Laura Sofía. Abre tu micrófono. Is pink out comes out the set. It's pink. And what else? Yes. It's pink. ¿Y qué más nos dijiste?
es que la hice en el traductor. Es ¿y rosa por qué la hiciste? Mar. I don't know. Flamingo. A dolphin. Señor, ¿la puede escribir en el chat? Sí, claro, Lenny, escríbela en el chat. No sabemos, Laura. Pero la próxima vez no usen el traductor, que no es tan difícil. Ustedes simplemente piensen en algo. Un lápiz. ¿Qué vamos a decir del lápiz? O del esfero. It's long, maybe. It's a thin, long stick. And it's, and you can write with it, por ejemplo. Y pueden escribir con él. No tienen que buscar en el traductor porque ustedes ya se saben todas esas palabras. A ver, ¿qué escribió Lenis? No ha escrito todavía. Ok, vamos a esperar el de Lenis. Y para terminar, veo la mano levantada de Laura Camila, pero creo que se le quedó arriba. Luisa Fernanda también. Luisa, ¿también se le quedó arriba o tienes otra? De Khaled. Ok, Khaled. Khaled, tienes una. Dinos la tuya. Khaled. I am pet. I like mice. I have nightlife. I purr and meow. Ay, divino. Okay. I am a pet. I like mouse. And I say meow. Cat. A cat, very good, excellent, well done. Ok, chicos, terminamos por hoy. Estuvo muy entretenidos estos riddles con ustedes. Acuérdense que si hacen riddles, van mejorando también su vocabulario, su pronunciación, y van, si hacen riddles con sus papás, van practicando muchas palabras. Bye, bye. Nos vemos mañana, quienes están mañana, para revisar la actividad del present continuous. Nos vemos mañana de nuevo, ¿vale? Teacher, I have a question for this. Acabará, teacher. Thank you, teacher. La de mañana es a las 4 para los que están viendo los cursos de UNAD English. Mañana tenemos tutoría. Quienes no están viendo los cursos de UNAD English, por favor, tienen que meterse ya con nosotros a tomar los cursos. Me pueden escribir. Dime. ¿Yo con quién estoy? ¿Con usted? No sé, muñeca. Mañana tengo con los del nivel A2. A2. Creo que tú estás en A1. Listo. Dime, Luisa. ¿Quién habla? ¿Laura Camila? Yes, teacher. Laura Camila, escríbele rapidito por el WhatsApp a la profe Ana y que ella te confirme. Dile de qué curso eres y que te confirme si tienes algo ya a las 6. Bueno, profe. ¿Vale? Nos vemos mañana los que están en A2 y nos vemos también el sábado en el Summer Camp. ¿Ok? Bye, bye, everyone. Bye, teacher. Bye. Kalel, último hijo de Clinton. Bye.